Y el próximo 27 de octubre se conocerá el resultado de una nueva condena contra Freddy Armando Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate. Durante una audiencia, un juez lo absolvió del delito de acceso carnal violento, pero deberá responder por homicidio agravado. Luego de traer su trasteo, por más de tres horas se adelantó la diligencia virtual donde se vio a Valencia en silencio a la espera del dictamen del juez 30 de conocimiento de Bogotá. Aunque no es la primera vez que recibe condena por estar vinculado en la violación y el crimen de varias mujeres, lo que es claro es que tendrá que responder de nuevo por hechos cometidos entre 2011 y 2014. El monstruo de Monserrate había sido condenado a 36 años de cárcel y en una segunda condena de 18 por la violación y asesinato de 11 mujeres tras enterrar sus cuerpos en el cerro de Monserrate. El juez lo absolvió del delito de acceso carnal violento, pero deberá responder por homicidio agravado. La fiscalía no desarrolló ningún tipo de actividad a efectos de corroborar o nutrir esa información que para el juzgado solamente permite estructurar indicios contingentes de naturaleza leve, frente a que en este caso se ejecutaron accesos carnales violentos antes de terminar con la vida de las desafortunadas víctimas encontradas en inmediaciones del lugar de habitación del procesado. La Fiscalía General de la Nación apelará a la decisión del juez debido a que no comparte la valoración que él hizo frente a las pruebas presentadas durante el juicio. Al existir varias causas que pudieron ser probables y pueden explicar la desnudez, las ataduras y la posición de los cadáveres, no es posible cimentar una sentencia de condena exclusivamente con fundamento en los resultados de las necropsias. Será entonces a final de este mes cuando se conozca el monto de la condena que recibirá este hombre por los delitos ya mencionados.